En el 1975 presté mi servicio militar obligatorio, tenía 16 años, no me querían, es decir, y me presenté porque unos compañeros, amigos, los habían llevado, yo quería estar ahí con ellos nuevamente, ¿verdad? Y eso me motivó a presentarme, ¿verdad? Así que en el 75 caxé alta en la segunda brigada y luego el 76 pues salí con mi tiempo obligatorio. En el 80 regresé. Bueno, primera vez antes, en esa época, el 75, el que estaba en el cuartel, porque de veramente se los tocaba, ¿verdad? Era estricto todo, una disciplina al 100%. Y bueno, uno joven y todo, ¿verdad? Pero a mí me gustó y me fui quedando y cumplí mi tiempo obligatorio, regresé a la vida civil. Luego, en eso de los 80, que ya empezaba el conflicto, me motivé y bueno, como todo joven, todo falta de trabajo y todo también, ¿verdad? Nos acercamos y llegué otra vez a la segunda brigada a reengancharme, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Nos llegamos a reenganchar, yo había salido con el grado de cabo. Llegué y me reenganché de cabo en la segunda brigada en el 80. 75 no había guerra, habían rumores, ¿verdad? Habían grupos de fachada ya en contra del gobierno, en contra de la democracia, ¿verdad? Se rumoraba muchas cosas porque ya nosotros en ese tiempo ya nos preparábamos para una guerra contra insurgencia, ¿verdad? En ese tiempo los militares pues eran más, como no había guerra, pasábamos en lo que eran las maniobras militares que le llamábamos, ¿verdad? Un entreno constante preparándonos para cualquier evento de combate que se diera, ¿verdad? Menos tuvimos esa experiencia un tiempo de maniobras que hicimos del lado de Metapán para Santa Ana, ¿verdad? Era contra insurgencia ya preparándose para lo que podía venirse, ¿verdad? Que ya se rumoraba mucho de que había una parte que no estaba conforme, ¿verdad? En el 80 ya se empezaban a formar los grupos armados, ¿verdad? Recuerdo bien que los primeros combates que tuvimos fue aquí en el Cerro Tecana, aquí en el departamento de Santa Ana. Ahí eran las primeras operaciones que hicieron, ¿verdad? En ese tiempo, pues, la guerrilla no estaba muy preparada, ¿verdad? Pero sí, fueron agarrando experiencia y fueron reclutando más jóvenes. Sí, recuerdo la primera misión fue esa, aquí en el Cerro Tecana, Santa Isabel, ¿verdad? Aquí en la salida Metapán. Primeramente, pues, nosotros estábamos preparados para en cualquier eventualidad, ¿verdad? Combatir en cualquier situación que fuera. Cuando nos dieron la orden que saliéramos, que íbamos a ir a desalojar, porque no íbamos a atacar, no que íbamos a desalojar, pero recibido ya con fuego allá del enemigo. Ahí fue que se empezaron los primeros combates. Y luego, pues, después se fueron ya formalizando. ¿Tuvieron algún herido? En esa época no hubieron heridos. Ellos, la guerrilla no andaba muy equipado, ¿verdad? Pero de ellos sí han de haber tenido. De ellos sí tenían baja. Bueno, de ahí le vamos a hacer un paréntesis. En el 80, al 81, pues nosotros fuimos a sacar un curso a Panamá, un grupo, y nos fuimos a preparar, ¿verdad? Y con el objetivo, pues, ya no era formar un batallón a Tlacaba. Cuando venimos, la mayoría de clases de aquí de la segunda brigada, pues, vino mi capitán Duque Lozano en ese tiempo, Llegó y andaba reclutando a toda la reserva de las unidades militares para formar el batallón Atlacá. Así es como llegamos y fundamos el batallón Atlacá. Nosotros llegamos de aquí de la segunda brigada, fundador del batallón Atlacá. Llegamos de aquí de la segunda brigada el 29 de febrero. Llegamos allá a las instalaciones, donde antes era la escuela Maferré. Tomamos la escuela ese día y causamos alta el 1 de marzo. Ahí es la fundación de nuestro batallón Atlacalba. ¿Ahí usted qué rango tenía? Allá ahí, cuando llegué ahí, ya había ascendido a subsargento. Ya era subsargento y llegamos a fundar a la segunda compañía, ¿verdad? Segunda compañía, comandante, compañía, mi capitán Duque Lozano en ese tiempo, mi teniente Pérez Reyes y otros señores oficiales que ya algunos ya fallecieron. Tuvimos varios combates en los que quizás los que vivimos la guerra saben de esto. En esos momentos uno quisiera quizás hacerse hormiga, quisiera hacerse a saber qué, ¿verdad? Porque cuando las balas le están cayendo cerca a uno, pues ahí es tremendo, ¿verdad? Ahí no hay poner en práctica todo lo que se ha aprendido.
Bueno, uno de los primeros combates que tuvimos ya con Batallón Atlacat fue en la zona de Guazapa. En Guazapa, pues nosotros entramos el batallón, parte del batallón, no fue todo. Y bueno, no teníamos el equipo adecuado. ¿Estaban mejor equipados ellos? No, mejor equipados no, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos mochilas, no teníamos portacargadores, un morral verde que andábamos, ¿verdad? ¿Cuál era la misión en ese momento? En ese tiempo la misión era ir a desalojar siempre, ¿verdad? Desalojar y capturar, ¿verdad? Y quitarle las posiciones al enemigo, en el que era Guazapa, a salir a Suchitoto. Ese fue uno de los primeros combates duros que recuerdo bien, y que algunos compañeros pues cayeron heridos. Bueno, tenemos uno hoy en día, es teniente coronel, está de baja también, lo han retirado. Él fue uno de esos que murieron en eso, y salió herido en esos combates. Y así muchos más que a veces no recuerda uno, porque la verdad eran bastante de diferentes compañías, ¿verdad? Y uno a veces podía darse cuenta de los que iban de la compañía de uno, ¿verdad? Que los que estaban más cerca. Sí, saqué un herido. Recuerdo bien, fue en siempre aquí en Guazapa, aquí por el Roblar. Ahí los cercos son de piedra, ¿no? Un soldado se iba a pasar un cerco de piedra y el guerrillero le puso en el pecho el balazo y cayó. Y yo estaba más cerca de él, corrí a sacarlo. Cuando me le tiré al soldado y me lo eché al lomo, pues me dispararon los guerrilleros, pues tenía los compañeros míos, me estaban apoyando para que lo sacara. Uno de ellos, todavía no había sido herido, que hoy es teniente coronel Rojas Rodríguez, me apoyó, y los otros comandos, para que yo lo sacara. Y el guerrillero pues todavía me jalaba la mochila, ¿verdad? Que quería pasarme al otro lado, pero como tenía el apoyo, ¿verdad? ¿No? Como pude, pues salimos y retrocedimos para evacuar al soldado herido. Esto fue en Guazapa. ¿Y el soldado sobrevivió? Sobrevivió, sí. Sobrevivió. ¿En el pecho? Sí, iba en el pecho, sobrevivió. Lo sacamos a una base que le decían el Roblar. Ahí llegaba el apoyo de helicópteros para el rescate, ¿verdad? De la Cruz Roja. ¿Y a usted en ese momento no le pegaron? No me pegaron ni uno, gracias a Dios. Y continuamos, ¿verdad? Porque la misión era desalojarlo. Nosotros sacábamos los heridos, había una patrulla encargada de sacarlos, y los demás pues teníamos que seguir combatiendo para sacarlos de las posiciones que ellos habían tomado. La mayoría de misiones eran de recuperación. La misión era desalojar, capturar y ocupar las posiciones que ellos tenían. Ahí pues todo el equipo que quedaba pues era parte de la misión, buscarlo y encontrarlo, porque ellos los enterraban en Tatú, pero ya con la experiencia que uno iba tomando, pues ahí lo iba encontrando el equipo de ellos, que dejaban a veces abandonado o escondido, pero siempre la experiencia del soldado ya era más grande, ¿verdad? Y se podía uno ya ubicar y encontrar el equipo de ellos. Las Cazabobos, sí, tuve oportunidad de ver varias y ver soldados que caían en esas, ¿verdad? Tenemos muchas, ¿verdad? De varios combates, pues, que nos tocaba sacar soldados heridos, y a veces teníamos que detener el avance porque estaba minado todo, ¿verdad? Hasta que llegaba el equipo de zapadores y empezaban a abrir brechas para que pudiéramos pasar, ¿verdad? Pero sí, tal vez los nombres de los camaradas, no me acuerdo, pero sí sacamos varios heridos de mina, que le llamaban la quita piedra. Por eso algunos soldados que andan por acá, aquí en este evento del aniversario, andan algunos todavía que patearon ese tipo de mina. Era un incentivo que había, ¿verdad? Era como un incentivo que había, que el que capturaba o recuperaba un arma del enemigo, pues tenía el incentivo, era que le daban más días de licencia y le daban algo económico, ¿verdad? No había una cantidad específica, ¿verdad? Pero sí, el incentivo era que alguien recuperaba un M16, por decir algo, pues este soldado tenía 2 días más de licencia. Bueno, una marca de las tantas que hacía, pero la más, había un sargento de apellido Galeano, ya murió también, y íbamos a salir de ronda. Y este era algo malía, ¿no? Nosotros queríamos ir a una fiesta, ¿no? Y nos equipamos, y vino este y consiguió barras de oficiales, de capitán, de teniente, y todos nos pusimos las barras y nos venimos. Fuimos a un pueblito que se llama El Porvenir, aquí cerca de Santana. Estaba de fiesta. Cuando llegamos, pues el primer retén que nos paró, nosotros le damos unos jeeps, las jaivas que le dieron, ¿no? El primer retén que nos paró, y como el que iba adelante era de capitán, le llegó a dar parte el teniente, ¿no?
Y nos preguntaron qué andábamos haciendo, dijimos que un soldado nos había desertado y con equipo y lo andábamos buscando. Pero lo andábamos marqueando. Nos invitaron los señores oficiales a tomar y todo ahí, ¿verdad? Cuando ya nos estaban descubriendo, vamos. sin ese tiempo, Bartolino le tocaba a uno marquear, ¿verdad? Más en ese tiempo que andábamos ahí, ¿verdad? Con la barra y todos los otros ahí fingiendo, ¿verdad? Pero era marca que es. Una de las más. ¿Se dio cuenta? Bien, después, pero ya había bajado las aguas ahí, ya no tuvimos muchos problemas. Esa era la misión, marquear. Pero si lo descubrían, ya también, ya le iba ya mal a uno. Mínimo una marca de esas eran 30 días de Bartolina con sus 8 horas de pelotón de maniobra. Y peloneado. Peloneado todo ahí, completo, ahí iba todo el menú. Ah, de esas abundaban ahí, ¿verdad? Uno solo ve que esperaba que se durmieran todos, ya salía una a vigiar a la hipota, ¿verdad? Que la tenía ahí cerca. De esos bastantes salían a iguanear, ¿no? Ahí le llamábamos nosotros ir a iguanear, ¿no? Ir a iguanear y así iban a ver a las hipotas eran de King Kong, ¿no? ¿Nunca lo descubrieron ustedes? Bien, lo descubrieron. Incluso vieron algunos que ya venían de marquear y le pidieron ray. Y a ver, le pidieron ray a un mayor de ahí. Y los montó y no lo conocieron cuando llegó, va, metan a Bartolina. Y un solo. Y un solo, ¿verdad? Para Bartolina. Eran de marcar, el siguiente día los acaba porque eran marcas, pero eran algo, no eran muy, muy de compromiso. Todas las ofensivas. La que me libré fue la del 80, y la del 80, el 81. Porque estaba en Panamá, andábamos sacando el curso de... ¿En ese tiempo era cuando usted andaba allá? Ajá, la primera fue en el 81, en enero, la famosa del 10 de enero. ¿No? ¿La ofensiva final? La ofensiva final, dijeron que era la del 10 de enero del 81. ¿Y usted, cuando estaba en Panamá, escuchó...? Escuchamos esto y que le habían dado juego a la segunda brigada y empezamos a averiguar qué había pasado y nos contaron que había un capitán que se había relevado, que era mi capitán, el cual pues él... Todavía creo que está vivo, no sé, y ahí para allá ya no lo vimos, ¿verdad? Pero así fue, ¿verdad? Que empezamos a ver y después nos fueron informando de que no se habían tomado el cuartel, ¿no? Que el mismo combate y las granadas y todo habían agarrado fuego las partes de donde estaba la intendencia, más que todo, ¿verdad? Que eran uniformes y cosas. Y como era un cuartel de madera, ¿verdad? Rápido. Bueno, yo en esos días andaba con la segunda compañía y le estábamos dando seguridad al puesto de mando en Perquín. Ahí teníamos instalado el puesto, ahí estaba instalado el puesto de mando en Perquín. Mi coronel ya no era comandante del batallón, sino que el comandante andaba el mayor Asmiti Amelara. Era un buen jefe, igual que mi coronel Monterrosa. Lo recordamos también igual a él, ¿verdad? Hombres como amigos y como compañeros y superiores, pues, nos enseñaron mucho, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos en Perquín cuando yo andaba de oficial de transmisiones. Porque el oficial de transmisiones, no sé qué, no recuerdo, me parece que tenía otra misión él, ¿verdad? Entonces yo ya era sargento, andaba de oficial de transmisión, yo cargaba el equipo de comunicación con el Estado Mayor, con todas las unidades de alto nivel, ¿verdad? Cuando llegó el helicóptero, donde venía mi coronel Monterrosa a recoger a mi mayor Amitia, y aterrizó, porque no había donde aterrizar, a lo que lo metieron, se le abrió un espacio en el cementerio de Perquín. Cuando nosotros nos íbamos a montar, ya estábamos arriba el helicóptero, cuando nos dijo, sí. ¿Usted se subió? Sí, yo me subí al helicóptero.